Bien, como les iba mencionando, amiguito, gracias. Como les iba mencionando, vamos a entrar a ejercicios del nivel 1, ¿ok? El primer ejercicio dice así: ¿cuántos números de una cifra son divisibles por 3? Ahora, tenemos que colocar el rango. El primer número de una cifra es el 1. El mayor número de una cifra es 9. Porque después de 9 sigue 10 y 10 ya tiene 2 cifras. Entonces solamente se está 9. La forma de resolver es así. Escuchen, por favor, sí, escuchen. Se hace 1 y aquí se coloca que es, debe ser mayor que, o perdón, debe ser menor que el múltiplo de 3. Ahí nos está pidiendo. Y este múltiplo de 3 tiene que ser menor que 9. Ahora, aquí escuchen, por favor. Este múltiplo de 3 se convierte en 3 que multiplica, escuchen, aquí está el detalle, que multiplica a un número natural. ¿Se acuerdan que los múltiplos se encuentran multiplicando por un número natural? ¿Ok? Los matemáticos a este número natural le llaman constante, por eso le colocan la variable k, constante, k, ¿ok? Entonces esto se resuelve así, por favorcito, atiendan, se resuelve así, ¿ya? O sea que múltiplo de 3 se convierte en 3 constante, 3 constante. El menor múltiplo, perdón, el menor número de una cifra es 1, el mayor número de una cifra es 9. Lo que se hace aquí es lo siguiente, y esto les va a encantar. Ojo, solo para este tema, les voy a pedir que trabajen con calculadora, solo para este tema, ¿ok? Entonces, a partir de mañana, ahora por favor, he traído acá un modelito. Consíganse estas calculadoras así simples, sencillas, que cuestan 2 soles, 3 soles. No me traigan las científicas que cuestan 120, 130. No, no, no. No quiero generar un gasto a papá. Entonces, esto por ejemplo, ya, mira, el teacher es curioso, ¿eh? He encontrado en un lugar que se llama La Cachina, en Huancayo, ¿no? La 50 céntimos me ha costado. Los domingos, teacher. 50 céntimos. ¿Ya? Pero nuevo encontrado en la librería a 4 soles, nuevo. Ay, hijitos, así, solamente consigas, ok. Teacher, ya nos has emocionado. ¿Y para qué la calculadora? Escucha, la calculadora la vamos a usar para hacer este tipo de división por ahora. Vamos a dividir así. Voy a dividir 1 entre 3, ¿ya? Ya, a ver, por favor. Como todavía no hemos hecho el tema de decimales, por eso te voy a dejar que uses calculadora. Escúchame, voy a dividir 1 entre 3, ya. Aquí tenemos la calculadora y vamos a dividir, escuchen por favor. 1 entre 3, escuchen por favor. Sale así, ¿ya? Sale así. 0, claro, decimales, 0,333, ya, ahí lo voy a dejar, 0,3, ¿ok? Uno solo, ya. Ahora, escúchame, por favor, escúchame. Cuando ya tocamos decimales van a entender, pero te voy adelantando. Esto se llama un decimal periódico puro, ¿ya? Periódico porque el 3 se repite periódicamente. Periódico. Puro porque es solamente una cifra. En cambio, hay otro que se llama decimal periódico mixto. Uno repite y otro no. ¿Ya? Entonces, escúchame. Cuando sucede eso, para indicar que el 3 está repitiendo hasta el infinito, se le coloca una ceja. Así. Esto significa que el 3 está repitiendo hasta el infinito. ¿Ok? Bien. 3 ha pasado a dividir a 1. Acá, 3 va a pasar a dividir a 9. Acá sí no necesito calculadora, porque 9 dividido entre 3, 3, 9 dividido entre 3 es 3, ¿ok? Entonces, aquí sale
Tres. Ya. Entonces, escúchame, por favor, escúchame. Este decimal, escúchame, ¿ya? Lo que va a pasar es esto, hijito, escúchame. Lo que voy a hacer es esto. Lo tengo que tomar aquí solamente el valor entero, el valor entero. ¿Y dónde se encuentra el valor entero? Aquí. Ese es el valor entero y este es el valor decimal. Solamente tomo, en la orejita le traigo y tomo solamente el valor entero que es 0. Aquí sí está el valor entero que es 3. Lo que sucede, estos dos voy a restar. O sea, voy a restar 3 menos 0. ¿A qué es igual 3 menos 0? 3. O sea que hay 3 números. Hay 3 números que son divisibles por 3 de una cifra. A ver, vamos a encontrar, por favor, sí. Vamos a encontrar, ¿ya? A ver, ¿cuáles serían esos 3 números? A ver, vamos a encontrar. Abrimos mi cerebro, ahí está, abrimos mi cerebro y encontramos. A ver, múltiplos de 3, ¿cuáles son? 6. Muy bien. El 0 es primero. 0, 3, 10. Después. 6. 3. 6. 6. 9. 9. 2. Ya, porque dice de una cifra. Aquí te quiero aclarar un detalle. Profesor, usted dice que son 3, pero ahí cuento 4. Entonces, siempre a este resultado le tengo que aumentar 1, porque siempre está pendiente el 0. El serapiojo. Entonces, 0. Entonces, siempre tengo que aumentarle a este resultado 1 por el 0. En realidad, entonces, ¿cuántos números sería la respuesta? 4 números. Esta es la respuesta. Sí, siempre tengo que aumentarle porque el 0 es múltiplo de todos los números. Si ponemos 3 no es válido. Tenemos que aumentarle siempre 1, ¿ok? Corta, Profesor, ¿por